Harrera da komunitate batera iristen diren pertsonen akonpainamendu prozesua. Beraien behar guztiei erantzuten die eta urteak hamarkadak iraun ditzakeen inklusio prozesurako lehen urratsa da. El residir en un territorio nuevo como Gipuzkoa, con un proyecto migratorio nuevo, implica vivir varios duelos, porque hemos dejado en el país de origen nuestra familia, las amistades, nuestro trabajo, nuestra situación, nuestra condición, nuestro estatus, los olores, ¿no? El barrio, que muchas veces se vive en soledad. A mi caso, como mujer emigrante, cuando llegué aquí, tenía una dificultad desde el primer día, es la idioma. También que los códigos culturales, también cómo funciona el soledad, el lugar también, pues todo eso me costó mucho. Generalmente las personas que vienen irregular vienen con miedo a que la policía, por ejemplo, los detenga y lo que hacen generalmente es refugiarse en la comunidad que los acoge. O en el caso de no tener familiar, las personas que vienen de donde mismo vienes tú son los que generalmente generan un poco más de empatía. Lo que encontramos cuando llegamos a otro mundo, a otra parte del mundo, es la acogida, el alojamiento, enchucamos con otro mundo, otro dinero diferente, otra gente, otra cultura. Komunitatera iristen den pertsona oro da pertsona etorri berria. Hala ere, ezin dugu desberdina dena berdina balitz bezala tratatu. Ordizin, daukeune harrera mota edo jasotzen do pixkat pertsona bat herrira bizitzera etortzen danean, berdin dio zein dan bere jatorria, bere ibilbide guztian beharko ditun lehen beharrak eta ondorengok ere kontutan eukitzen ditu, eta orduan begira hartatik ikuspegi integral badauke. Izan daitezkela oinarrizko beharrak asetzetik, hizkuntza ikastetik, edo lana bilatzetik, edo erregularizatzetik, eta abar, gero bere ibilbide guzti hortan ahalduntze prozesu batetik pasatzeko espazioak eta eskaintzen ditugu. Aquí la comunidad debería ser más empática, porque estamos la comunidad migrante por un lugar y la comunidad vasca por otro lugar. Yo tengo amistades vascas y son cerrados. Para entrar a su círculo me ha costado. Hemen prozesua zizanean demandazan ez dira integratzen. Prozesuan zehar nire ikasketa pertsonala izan da, guk ez badizkiegu ateak irekitzen, behaiek ezin dira gerturatu. Orduan, bi komunitatearen edo bi, nolabait, bi aldeko mugimendu bat da, baina lehenengo mugimendua harrera komunitatetik etorri behar da. Baina instituzioek bakarrik ezin dugu harrera egin, harrera dagokio komunitate osoari, ez? Herritarrei, bertan dauden atzerritik etorritako pertsonei, eskolari, guraso elkarteari, dauden asoziazio desberdinei edo erakunde desberdinei, ezta? Harrera, ikuspegi komunitario batetik egitea prozesu kolektiboa da. Begirada iritsi berrian jartzen duena, baita harrera egiten duen komunitatean ere. Eta akompainamentu prozesu hauetan harremanak lantzeak garrantzi berezia du. En este tiempo, por ejemplo, mis vecinos me conocen cuando te saludan, cuando te invitan a tomar un café. Siento más activa y más conocida cuando te llaman para hacer una traducción pequeña a una mujer que no sabe el idioma. A mí me da un poco de energía, como se dice. Yo ahora vengo siempre para voluntario, así, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Honen bestez, harrera ibilbide integral eta komunitarioak diseinatu, garatu eta ebaluatzeko garaian presente izan behar ditugu hurrengo ikuspegiak. Eskubideena, kulturartekoa, komunitatearena, generoarena, intersekzionalitatearena eta hizkuntzarena. Eta horretarako gako izango dira, udalaren konpromisoa eta egitekoa norabide honetan jartzea, erraztaile roletik sareak ehunduz. Ze askotan, eukitzen dugun zailtasune da, informazioa badaukagu, baino ez gea ausartzen pausu hori ematez, da? Askotan ez dalako lehentasun bat, bigarren etzalako ausartzen edo sentitzezulako ez dala zerbait zurea, baino, bueno, guk eskutik helduta, zubilan hori egiten dugu eta laguntzen dugu gerturatzen bertara. Pertsona etorri berriaren aitortza eta alduntzea akompainamendua eskainiz. Valoramos, ¿no?, es importante para evitar la soledad o momentos de aislamiento, buscar espacios seguros, ¿no?,
como pueden ser las personas migradas, ¿no? Agrupaciones de personas migradas que está viviendo, ¿no?, la misma situación que nosotras, se sentir identificada, ¿no?, y compartir, ¿no? Buscar también asesoría o apoyo, servicios, ¿no?, como por ejemplo la Casa de las Mujeres, que aglutina una serie de servicios, ¿no?, asesorías que te puede ayudar. Es difícil, ¿no?, estar viviendo todos esos duelos de forma aislada y sin compartir. Eta harrera espazioak bermatzea, azpiegitura, ekipamendu, intentzionalitate komunitarioa emanez. ¿Cómo funciona esta sociedad? ¿Cuál es su cultura, sus costumbres, la cosmovisión, el idioma, el euskera? Es importante conocer. Luego también es importante conocer el sistema, ¿no?, los sistemas de Gipuzkoa, ¿no?, cómo funciona el sistema de salud, el de educación, la homologación de estudios, qué servicios sociales, ¿no? Las personas que vienen irregular tienen miedo a como acceder a los servicios públicos que ofrece, en este caso, Euskadi, que es donde estamos, y no se atreven a llegar, por ejemplo, en caso de ser estafado, no se atreven a ir a la policía, en caso de solicitar un servicio, no se atreven a ir al ayuntamiento, por ejemplo. Harrera komunitatea sendotzea. Tokiko eragile zein norbanakoak harreran implikatuz eta kulturarteko gaitasunetan trebatuz. Kanpotik datorren pertsona baten lurrartzerako prozesuan parte hartuko duten eragile eta pertsona guztiek jantzita egon behar dute begirada horrekin, ez? Nola egin harrera pertsona horri? Nun kokatu pertsona horrekiko, ez? Nola tratatu pertsona hori duintasunez eta bere gainetik jarri gabe? Inbardanagak pertsonetara gerturatu. Todo el mundo tiene que tener esa mentalidad abierta. Tiene que hablar con él, conocerlo y saber quién es esa persona. Intentar ser su amigo, su compañero. Harrera inklusio prozesuaren lehen pausua da. Ibilbide luze baten hasiera. Lehen urratsak emateko lagungarria izan daiteke eskuartean dugun txostena. Harrera ibilbide integral komunitarioak. Ulerkera partekatua eta hausnarketarako galderagakoak. Bidaia honu.